Las situaciones van cambiando y el mundo está cambiando. La coyuntura del COVID-19 ha hecho que muchos piensen y se pregunten en la importancia de invertir en vivienda, de tener un patrimonio propio. Pero hoy queremos hablar, aparte de las diferentes ofertas que existen de apartamentos y casas en las grandes capitales colombianas, también existe una diversa y amplia gama de ofertas en municipios aledaños, cercanos a estos polos industriales como Bogotá, Cali, Medellín y otras ciudades importantes del país, otras ciudades grandes y grandes capitales del país. Frente a estas grandes capitales existe un desarrollo de vivienda campestre o de segunda vivienda en municipios aledaños. Y esto se refleja en las búsquedas de vivienda que realizan los colombianos. De enero a julio del 2020 se han realizado más de 186 millones de búsquedas en el portal fincarraiz.com.co y el top 10 y del top 10 de las 10 ciudades más buscadas y de mayor interés para invertir en vivienda, en el octavo lugar se encuentra Fusagasugá y en el sexto se encuentra Chía, municipios aledaños a la gran capital y que están por encima de grandes ciudades o de ciudades intermedias en el interés de compra de vivienda. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué es tan interesante la segunda vivienda, la vivienda campestre o la primera vivienda en municipios aledaños? Para conocer un poco más, nos encontramos con Patricia Ariza, quien es la directora comercial de Constructora Oikos y nos va a hablar un poco más sobre este tema tan interesante, sobre todo los municipios aledaños a grandes capitales y por qué invertir en segunda vivienda o en vivienda campestre. Patricia, ¿cómo te encuentras? Hola Daniela, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta y pues ahora con esta situación de la pandemia, pues con unas nuevas expectativas y cambiando muchos modelos de ventas y lanzándonos al tema digital, básicamente. Bueno, lo primero que podríamos preguntarte y que me imagino que muchos, para quienes se conectan a esta transmisión en vivo y quienes saludamos muy cordialmente desde fincarraiz.com con la constructora Oikos, lo primero que se preguntaría la gente es ¿cuáles son las ventajas y beneficios y por qué se vuelve interesante invertir en segunda vivienda, vivienda campestre, vivienda en municipios aledaños? Bueno, Daniela, es una inversión bastante interesante hoy en día comprar vivienda vacacional o segunda vivienda, como se le llama. ¿Por qué? Porque es una opción de inversión, es una opción en finca raíz de inversión. Nos permite disfrutar de las vacaciones familiares a un bajo costo cuando no tenemos la posibilidad de trasladarnos a distancias largas, ¿sí? Y no solo eso, sino por ser municipios muy cerca a Bogotá, donde tenemos un clima muy cálido, un clima muy relajante, nos permite también disfrutarlo los fines de semana, ¿sí? Por otro lado, nos permite también tener una inversión donde podemos tener una opción de renta, ¿sí? De lo que podemos disfrutar ya sea para días, para semanas o para meses. Entonces, pues es una nueva alternativa que se está ofreciendo hoy en día. Perfecto. Pero hablemos un poco también de los beneficios para quien no es segunda vivienda, no es vivienda campestre y simplemente quiere vivir ya en estos municipios. ¿Qué beneficios podría presentar? Mira, ¿qué beneficios puede presentar? Puede presentar que no solamente es una vivienda para disfrutar en los días vacacionales, sino también como una opción de retiro, ¿sí? Como una opción de retiro nos permite movilizarnos hacia allá, nos permite una temporada vivir en esas zonas de clima cálido y otra temporada pues vivir en Bogotá. Nos permiten ya... Como son municipios donde ha habido un gran desarrollo en los últimos años, ¿sí? Las constructoras y los inversionistas extranjeros han visto una muy buena alternativa para desarrollos de proyectos y es por ello que hoy en día encontramos grandes posibilidades de desarrollo en estos municipios como Girardot, como Ricaurte, como Flandes, como Fusagasugá, entre otros. Vemos muchas opciones a precios muy accesibles. Perfecto, esto es claro y hay muchísimos beneficios. Más adelante hablaremos sobre el desarrollo de todos estos municipios aledaños. Pero si hablamos de vivienda campestre o cuando hablamos de vivienda en este tipo de municipios, pensamos en los amenities, en todos esos beneficios, zonas comunes, clubhouse,
que tienen estos proyectos y estas nuevas viviendas en municipios aledaños. ¿Por qué se tornan tan importantes estas características? ¿Qué lo hace diferente? ¿Por qué son tan importantes en el momento de invertir? Son características que se pueden dar en estos municipios que, a diferencia de ciudades como Bogotá o Medellín, no cuentan con todos al mismo precio que en municipios aledaños. Sí, por encontrarse grandes ofertas a diferentes precios y como el clima es un clima cálido, es un clima bastante estable, entonces nos permite disfrutar de zonas comunes en estos diferentes proyectos, en estos proyectos campestres, nos permite disfrutar de zonas comunes como las piscinas, los clubes de playa, nos permite disfrutar con nuestras familias, nos permite tener momentos bastante relajantes, ¿sí? Estos proyectos van muy bien dotados de zonas comunes, donde nos permiten tener seguridad con nuestros hijos sin necesidad de movilizarnos a grandes distancias. Perfecto. Hay una pregunta que uno se realizaría muchísimo y es cómo están y cómo se está desarrollando y que muchos nos preguntan aquí en el chat, es cómo se están desarrollando estos municipios, cuáles son los desarrollos grandes que se han hecho, vías, centros comerciales, cómo está un poco en cifras estos municipios, cómo podemos ver la valorización y la importancia de invertir en estos lugares. Mira, las ciudades intermedias y los municipios cercanos en los últimos años, ¿sí? Esto debido a que grandes inversionistas y muchos constructores han visto el desarrollo de la infraestructura en estos municipios y el tema de movilidad ha mejorado bastante, disminuyendo los tiempos de desplazamiento, ¿sí? Adicional a esto, por el mismo crecimiento de Bogotá, cada una de las familias busca la manera de tener una opción de segunda vivienda para vacacionar o para descansar en un clima diferente a Bogotá, porque pues tú sabes que Bogotá es un clima, pues es un clima agresivo, donde tiene picos muy altos de temperatura y donde tiene cambios drásticos de temperatura, y lo que buscamos es la comodidad de un clima cálido donde podamos descansar, ¿sí? Es por eso la opción de los municipios que quedan en Fusagasugá, donde el clima es un clima bastante estable, donde tú puedes en el día tener un clima cálido agradable y en la noche tener una temperatura muy estable. Entonces, Fusagasugá se presta para este tipo de situaciones. Y tenemos ya otros municipios donde el clima ya es un poco con temperaturas más altas, porque pues hay familias que les agrada la temperatura más alta, como es Girardot, como es Ricaurte, como es Flandes, ¿sí? Y igualmente estos municipios han tenido unos desarrollos muy interesantes en tema de comercio, en el tema de turismo, donde si tú compras en estos municipios, pues vas a tener la posibilidad de invertir en un proyecto donde se te va a valorizar a un corto, mediano y largo plazo. Pero hablemos un poco para quienes desean invertir fuera de las grandes ciudades y nos preguntan aquí a través del chat mucho, ¿cómo puedo obtener un crédito hipotecario para una vivienda, segunda vivienda o vivienda campestre? Es decir, si yo tengo una primera vivienda, ¿debo tener totalmente cubierto este crédito hipotecario primero para poder hacer el cierre financiero y pedir un crédito hipotecario para segunda vivienda? ¿Cómo funciona un poco este cierre financiero? Bueno, en los proyectos para vivienda nueva realmente, si uno tiene el perfil necesario que el banco solicita o la entidad financiera solicita, esto quiere decir que tengas la capacidad de endeudamiento y que tengas un buen hábito de pago en tus obligaciones financieras, no vas a tener ningún problema en adquirir un segundo crédito hipotecario o un leasing habitacional. Estas viviendas las puedes financiar a través de esas dos modalidades, ¿sí? Entonces no tendrías ningún problema desde que cumplas con las condiciones que exige el banco en el momento del estudio. Pero vuelvo y repito esta pregunta, ¿no podría, debería tener ya cubierta su primera vivienda para poder comprar su segunda vivienda? No necesariamente, tú puedes tener paralelamente dos créditos hipotecarios de leasing habitacional, si tu capacidad de pago, la capacidad de pago de la familia
lo permite, o sea, no hay ningún problema. Y hoy en día con las tasas de interés tan competitivas que tenemos en el mercado, es muy fácil tener un crédito, acceder a un crédito hipotecario. Para quien quiere invertir en segunda vivienda, en vivienda campestre, también me parece importante conocer un poco más cuáles son, digamos, yo voy a invertir en segunda vivienda, de invertir en vivienda campestre, y yo quiero aplicar a un subsidio. ¿Es eso posible o quiero simplemente comprar vivienda en municipios aledaños? Claro que sí. Mira, Daniela, es importante aclarar que segundo, cuando hablamos de segunda vivienda, estamos hablando es de la vivienda que yo compro cuando yo resido en Bogotá y tengo la opción de comprar una vivienda fuera de Bogotá en climas cálidos, ¿sí? Puede ser que yo en Bogotá esté viviendo en arriendo y esté pensando en comprar mi primera vivienda, ¿sí? Si yo como familia cumplo los requisitos para acceder al subsidio de vivienda de caja de compensación, lo puedo hacer sin ningún problema, ¿sí? En los proyectos que se están desarrollando en los municipios que hablamos anteriormente, que es Fusagasugá, Flandes, Ricaurte, toda la zona de Peñalisa, tenemos un gran portafolio de proyectos donde se ofrecen proyectos de interés social y proyectos no bis. En los proyectos BIS, en este momento el gobierno ha incentivado muchísimo la compra de vivienda para estos proyectos, ¿sí? Tres opciones de subsidio, tres beneficios que nos da el gobierno. Uno es, si es mi primera vivienda, el subsidio de caja de compensación. Si la familia o la persona tiene menos de 4 salarios mínimos legales vigentes. Dos, el subsidio de concurrencia, donde es el plan que lanzó el gobierno durante este año, donde tenemos 100.000 cupos, ¿sí? Para familias que ganen entre 1 y 2 salarios mínimos legales vigentes. Es un segundo beneficio. Y tres, es el beneficio al crédito hipotecario para vivienda de interés social, donde tengo la posibilidad de disminuir de 4 a 5 puntos la tasa de interés en mi crédito durante los primeros 7 años. En vivienda no bis, ¿qué tenemos? En vivienda no bis tenemos el beneficio de la cuota al crédito hipotecario. Es un subsidio aproximadamente de 430.000 pesos, ¿sí? Donde podemos acceder y donde tenemos 100.000 cupos disponibles para que las familias o las personas puedan acceder a la compra de vivienda y ser beneficiarios a este tipo de soluciones que nos da el gobierno. Perfecto, esto nos queda claro. Entonces, los subsidios... sí podemos aplicar a subsidios de vivienda, tanto para si queremos comprar en un municipio aledaño o queremos segunda vivienda, pronto se estarán regulando. Pero, ¿qué factores debemos tener en cuenta al adquirir una segunda vivienda? ¿Qué considerarías tú, o una vivienda campestre o simplemente una vivienda en estos municipios del Corredor Cálido, Cundinamarca o cercanos a otras capitales del país? ¿Qué factores tener en cuenta? ¿Qué lo hace diferencial que nos puede ayudar en el momento de decidir una compra? Bueno, los factores a tener en cuenta cuando yo voy a buscar la opción de comprar vivienda vacacional o segunda vivienda, ¿sí? Primero es el clima, ¿sí? ¿Qué clima busco? Si busco un clima cálido o busco un clima mucho más caliente, y dentro de esto buscar las diferentes alternativas de acuerdo al presupuesto que tiene mi grupo familiar, ¿sí? Buscar proyectos que tengan respaldo de la constructora, o sea, quién lo construye, quién respalde, quién garantiza el desarrollo de ese proyecto urbanístico. Eso es un punto bastante importante. Por otro lado es cómo está consolidado el proyecto, qué zonas comunes me ofrece, esto es bastante importante, qué zonas comunes me está ofreciendo, cuál es la ubicación del proyecto, cuáles son las vías de acceso que voy a tener para llegar al proyecto donde voy a comprar. ¿Sí? Que esté con todos sus servicios públicos debidamente pues, organizados y cuál es el planteamiento, cuál es la forma de pago, la propuesta de pago que puedo presentar yo para comprar mi vivienda. Yo diría que esos son los factores más importantes cuando yo tomo la decisión de invertir en este tipo de vivienda.
Esto me permite hacer una inversión no solamente a corto plazo, sino a largo plazo. Ok, entonces si esta es la inversión a largo plazo, podríamos pensar en otra serie de factores que ya hablábamos, y es decir, la comodidad, etcétera, todo el tema de valorizarse, porque esto es muy importante al momento de comprar una vivienda cualquiera que sea. Y muchas Sí. veces las personas no toman en cuenta esto. Hay municipios que tienen mayor desarrollo y otros que tienen menos. Entonces, por eso es importante, digamos, hacer una revisión total. Y quiero preguntarte sobre el corredor cálido de Cundinamarca en específico. Sabemos que existen muchos municipios aledaños a las grandes capitales. Uno de ellos es Girardot, Ricaurte, Fusagasugá, también municipios como Melgar o Flandes. Hablemos un poco de cómo se han desarrollado estos, de cuáles son las opciones que existen para inversión o para vivir en estos lugares. Bueno, nosotros en este momento estamos desarrollando cuatro macroproyectos en el corredor turístico, ¿sí? Uno está ubicado en Fusagasugá, donde ofrecemos un macroproyecto en el cual vamos a desarrollar estamos desarrollando tres proyectos de apartamentos con opciones desde 175 millones de pesos de uno, dos o tres alcobas, y donde ofrecemos planes de pagos para entrega a corto, mediano y largo plazo, es decir, que aquí se adapta a cualquier necesidad. Por otro lado, pues tenemos la opción de que este proyecto aplica directamente al subsidio de la cuota del crédito hipotecario para vivienda no bis, o sea que es una muy buena alternativa cuando alguien está buscando clima cálido, ¿sí? Para descansar y que sea muy, muy cerca a Bogotá. Por otro lado, tenemos otro proyecto que se llama Oikos Palma Real, que está ubicado en Flandes, Tolima. Este proyecto es de vivienda de interés social, donde ofrecemos un proyecto muy grande. Es un proyecto de vivienda de interés social, apartamentos campestres, donde vas a encontrar todas las posibilidades en las formas de pago, y ya iniciamos construcción en este proyecto y ha tenido éxito en ventas. ¿Sí? Y en la zona de Ricaurte, zona de Peñalisa, tenemos un proyecto que se llama Bahía Solero. Este proyecto, dentro de este macroproyecto, en este momento tenemos casas desde 161 millones de pesos, casas desde 58 metros cuadrados campestres, y tenemos un proyecto que se llama Alicante, que es un proyecto de apartamentos bis, donde van a tener la opción de aplicar al subsidio de caja de compensación, subsidio concurrente, al igual a al beneficio del crédito hipotecario, ¿sí? Estos proyectos, todos los proyectos que ofrecemos nosotros, aplican para los subsidios que está ofreciendo el gobierno en este momento. Y por último, tenemos otro proyecto que es muy lindo, de hecho ya está bastante consolidado, pero continuamos porque es un proyecto gigantesco que se llama Cabo Verde, ¿sí? Yo creo que mucha gente lo ha escuchado porque es un proyecto que está bastante posicionado en el sector de la zona de Peñalisa. Es un proyecto, aquí estamos desarrollando proyectos de casas, donde ofrecemos casas desde 87 metros cuadrados hasta 114 metros cuadrados, donde tú tienes la posibilidad de tener tu zona verde privada, ya sea para tener tu jacuzzi, tu piscina privada, ya como tú lo desees. Y por otro lado, pues tenemos un proyecto de apartamentos campestres dentro de Cabo Verde también, que se llama Porto Novo, donde estamos en etapa de construcción. Nos ha ido muy bien también con este proyecto, donde ofrecemos apartamentos desde 175 millones de pesos totalmente terminados y con una excelente ubicación y el proyecto más exclusivo de la zona. Eso es lo que tenemos en este momento. Entonces, como puedes ver, tenemos un gran abanico de opciones con todos los precios y donde podemos llegar a todos los mercados. Los invitamos a ver nuestros proyectos, los pueden conocer a través de la página web de Oikos, www.oikos.com.co. Nos pueden contactar a través de nuestro WhatsApp a cada una de las salas de venta, donde los vamos a atender de manera presencial o de manera digital, ya sea como cada una de las familias les quede mejor. Estamos atentos para recibir todas las llamadas y ofrecer las mejores ofertas que tenemos en este momento. Hablemos un poquito, nos contaste el gran portafolio que tienen en estos municipios aledaños, pero hablemos un poquito de cuáles beneficios tienen en este momento para quienes quieran conocer un poco más de los proyectos,
Hay vivienda que has mencionado que aplica a vivienda de interés social. ¿Qué amenities y diferenciales tienen estos proyectos? Bueno, los diferenciales que tenemos de estos proyectos con respecto a la competencia es que nuestros proyectos son macroproyectos, es decir, que son proyectos que están muy bien dotados, las zonas comunes son bastante robustas. Por ejemplo, en el caso de Bahía Solero, que es un macroproyecto donde desarrollamos proyectos individuales dentro de este. Cada uno tiene sus zonas comunes, pero adicional tiene un plus que no lo tiene ningún proyecto de la zona, y es que tenemos un club de playa muy interesante y muy lindo para que disfruten las familias con cada uno de sus hijos, ¿sí? En el caso de Palma Real en Flandes, es un proyecto en Flandes, el único proyecto campestre que hay en la zona de Flandes. Justo por la entrada, por la vereda Topacio pueden llegar, por la vía hacia el Espinal pueden llegar hacia el proyecto, no tienen que ingresar a Flandes directamente, sino queda sobre la carretera ingresando a Flandes. Este es un proyecto que ha sido éxito en ventas y estamos en etapa ya de construcción. Es un proyecto que cada vez lo vamos consolidando mucho más. Y Cabo Verde sí es un proyecto que ya viene consolidándose hace varios años, lo lanzamos hace aproximadamente 5 años con éxito total en ventas y sigue siendo el proyecto más posicionado en la zona en cuanto a casas campestres y hacia un sector bastante, bastante exclusivo. Entonces, pues los invitamos a que conozcan nuestros proyectos, los estamos esperando y no, pues estamos ofreciendo grandes y ofertas e interesantes propuestas en las formas de pago para corto, mediano y largo plazo. Hablemos un poquito de Fusagasugá. Lo mencionábamos al comienzo de este live y me preguntan aquí en el chat mucho sobre este municipio. Tenemos allí un proyecto, hablemos un poquito de cuáles son las ventajas, porque sabemos que Fusagasugá se ha desarrollado y ha evolucionado como un municipio donde muchos lo ven como una opción de retiro, está solo 1 hora y media, 2 de Bogotá, tiene todas las facilidades de acceso, tiene todo el comercio, la industria, todo lo necesario para vivir cómodamente y vivir bien en este municipio. Hablemos un poquito del proyecto que tenemos allí y cómo existe esta opción para quien quiere opción de retiro, opción de descanso o simplemente vivir en Fusagasugá. Bueno, no, en Fusagasugá realmente es una micro ciudad, es muy cerca a Bogotá y permite tener un clima bastante, bastante estable. Aquí nosotros estamos desarrollando un proyecto que se llama Hacienda San Pablo, estamos en etapa de construcción. En este proyecto vamos a desarrollar 3 proyectos, la etapa Girasoles, que ya está totalmente consolidada para entregar este año y totalmente 100% vendido. Estamos en etapa de preventa con otro proyecto que se llama Lirios y a futuro tenemos otro proyecto que se llama Orquídeas. Nosotros aquí ofrecemos apartamentos desde 53 metros cuadrados hasta 82 metros cuadrados, apartamentos desde 185 millones de pesos con opciones para entrega a mediano y a largo plazo. Muy bien dotadas en zonas comunes, es el proyecto mejor consolidado de la zona, cada vez se va consolidando más, y donde ofrecemos excelentes zonas comunes, ¿sí? Excelentes zonas comunes como canchas de squash, piscinas, parque de agua para niños, campo de práctica para las zonas verdes de cada una de las personas que quieran disfrutar de sus deportes favoritos. Ofrecemos también cancha de bolos, entonces tenemos muchísimas alternativas donde no van a tener que movilizarse fuera de este proyecto, ¿sí? Adicional a esto, en este proyecto ofrecemos un diseño arquitectónico bastante innovador, ¿sí? Donde es el diseño tipo mariposa, donde vemos la posibilidad de tener la opción de rentar una habitación si se quiere, ¿sí? O rentar, independizar una habitación del apartamento. Ahorita más adelante te voy a mostrar el diseño los diseños que nosotros manejamos en este proyecto, donde nos permite independizar una habitación o independizar el apartamento de una habitación con el fin de rentar el apartamento, ¿sí? Entonces, no solamente ofrecemos este tipo de vivienda para vacacionar, para opción de retiro, sino también como opción de renta. Perfecto, o sea, ese sería otro uso que podríamos dar en municipios aledaños a los inmuebles que adquiramos
y es el de renta. Háblanos un poquito, amplíenos un poquito sobre este aspecto. Muchos ya lo han hecho, ¿cómo se desarrolla esta temática? Sí, básicamente muchas personas toman la decisión de compra porque quieren un inmueble para descansar, pero otra posibilidad para los inversionistas especialmente es la opción de renta para estos apartamentos. La opción de renta en el sentido que tú puedes utilizar a través de cada una de las aplicaciones que se manejan hoy en día, ¿sí? La opción de rentar ya sea una habitación o el apartamento completo por días, por fines de semana, por semanas o por meses, por tiempos mucho más largos. Se ofrecen diferentes alternativas donde le puedes ganar la renta, poner a rentar el apartamento, mientras que a mediano y largo plazo el mismo bien se te va valorizando y al final lo puedes vender y obtener una excelente valorización. Perfecto, nos queda claro y creo que es una opción que muchos no tenían en cuenta o no conocían y es importante conocerla. Pero hemos hablado de todos los municipios aledaños, sin embargo sabemos que Oikos tiene proyectos en toda la constructora, Oikos tiene proyectos en varias regiones del país. Cuéntanos un poquito sobre esos proyectos rápidamente, dónde están ubicados, qué opciones tienen para todos quienes están interesados en invertir. Bueno, les acabo de hablar de todo lo que tenemos en segunda vivienda para vacacionar en climas cálidos, pero igualmente aquí en Bogotá tenemos muy buenas opciones. Tenemos un proyecto bastante posicionado en Bogotá que arrancó con todo el tema de renovación urbana que es Infinitum en la zona de Chapinero, donde todavía tenemos apartamentos para entrega inmediata. Los invitamos también a conocer este proyecto. Tenemos un proyecto en Bogotá, en la zona de Engativá, que se llama Varena, donde ha tenido un éxito total en ventas, un proyecto de vivienda de interés social. En la zona de Cajicá tenemos un proyecto espectacular de casas campestres que se llama Oikos Sabana, donde pueden encontrar una variedad, un abanico grandísimo de opciones para tener casa campestre. Este ya es una opción de casa campestre en la Sabana de Bogotá. En la zona de La Calera estamos también desarrollando un proyecto muy lindo que ya está en etapa de construcción. Estamos próximos a lanzar la segunda etapa del proyecto. Es el proyecto Calera Gardens de apartamentos y estamos en etapa de preventa del primer gran centro comercial en la zona de La Calera. También los invitamos a conocer este proyecto donde ya tenemos consolidada la primera etapa y estamos en venta de la segunda etapa. Y por último, tenemos un proyecto muy lindo de vivienda de interés social en Boyacá, en Tunja, que se llama Oikos Monteverde, donde también tenemos todos los beneficios y las opciones. Entonces, tenemos un gran abanico, tenemos opciones en Bogotá, en municipios muy cerca a Bogotá y en ciudades muy cerca a Bogotá igualmente. Bueno, perfecto, Patricia. Es decir, para todos quienes están interesados, hay amplia gama de precios, hay vivienda campestre, hay vivienda pues para retiro o en municipios aledaños, este proyecto del que nos hablas también en Cajicá o en Cosabana, un proyecto muy bonito, casas mucho más grandes, amplias para disfrutar de la sabana, pero también hay proyectos de vivienda de interés social en Bogotá como en Gativá y una serie de opciones para quienes piensan en invertir y quienes quieren realmente en ese momento tener su vivienda propia, en ese momento que es un momento tan importante y donde el mayor refugio es pues tener la vivienda propia. Pero finalmente, y antes de terminar, un saludo y gracias para quienes nos escriben a través del chat, nos preguntan sobre todo esta temática que hoy trajimos en nuestra transmisión en vivo. ¿Por qué consideras, Patricia, que es un buen momento y que es una buena inversión adquirir vivienda en estos municipios aledaños? Mira, por el tema, yo pienso también que por el tema de contaminación, por el tema de ruido, buscando una manera de vivir en un sector mucho más tranquilo, es una muy buena alternativa, ¿sí? Hoy en día, con todo este tema de la pandemia, nos hemos dado cuenta que es posible trabajar desde casa, realizar teletrabajo y desarrollar todas nuestras actividades económicas desde la casa. Y es por eso que nosotros invitamos a todas las familias que revisen la opción de comprar en los municipios cerca a Bogotá,
porque pues ofrecemos grandes alternativas con una, con asegurando una valorización en cada uno de estos proyectos y donde están muy bien dotados de zonas comunes, muy bien terminados, con opciones en las formas de pago, ¿sí? Entonces, en este momento, pienso que por el tema de la pandemia es una muy buena alternativa. Perfecto. Nos queda clarísimo, es una gran alternativa. Muchos estamos pensando en espacios mucho más grandes, en lugares donde nos sintamos más cómodos para vivir y para desarrollar nuestras actividades normales, y esto tiene todo que ver con estos proyectos que nos presentas, con estas opciones. Y a ustedes, queridos amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Patricia, muchas gracias por compartir con nosotros este gracias, espacio. Daniela, y a Finquerraíz por la invitación. Muchísimas gracias. Perfecto. A todos ustedes, muchas gracias por estar conectados con nosotros en nuestra transmisión en vivo. Recuerden que a través del portal www.finquerraiz.com.co ustedes van a encontrar todos estos proyectos de la constructora Oikos que mencionaba Patricia. También los pueden encontrar en el portal. Pueden contactarse directamente a través de llamada, a través de WhatsApp, a través de correo electrónico, y allí podrán recibir asesoría de la constructora Oikos. No se olviden que tenemos mucha información importante a través del blog finquerraiz.com.co también. Allí podrán encontrar diversa información sobre el sector constructor, consejos de vivienda, noticias y tendencias en el sector inmobiliario. Los esperamos en una próxima oportunidad. Nos alegra que estén activos a través de nuestro chat y que hayan dejado todas sus preguntas e inquietudes. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Recuerden que en finquerraiz.com.co y con Constructora Oikos ustedes pueden encontrar el hogar ideal, la vivienda que buscan, el inmueble que se ajusta a sus necesidades.